Muy buenas a todos, chicos. Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity. En esta ocasión, pues, bueno, ya en el antiguo capítulo habíamos visto como nuestro padrastro, entre por llamarlo de alguna manera, ¿no? El que realmente se ha ocupado de mi niñez, porque ya sabemos que nuestro padre ya murió, iba a recoger a su hija que venía de París a hacer. No, ¿venía a París o iba a Inglaterra? No. Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero el caso es que iba a venir la hija y el caso es que nosotros, pues, vamos a hacer las misiones que nos vaya a mandar, pues, los estados generales. El, como yo, no lo sé, como el mayordomo, quizá. Venga, vamos a jugar, ¿vale? Los estados generales. ¿Te han echado ya a la calle? Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certainement, monsieur. Del azar. Sir, Sir de la Ser, espere. Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. ¿Algún problema, mon ami? Una carta para el Sir de la Ser, muy importante. Oh, cálmate, Perrol. Esa carta no llegará antes a Monsieur de la Ser si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo alcanzaré. Debe recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí, ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. Venga, ahora vamos a seguir el carruaje. ¡Monsieur de la Ser! ¡Alto! Venga, vamos a ir por aquí. ¡Abrid paso, abrid paso! Y es que, de verdad, cuando saltas, cuando vas por los tejados, se nota muy duro, muy poco manejable lo que... Es decir, engaña mucho la vista, porque yo creo que si vosotros lo veis, el jugando... ¡Hala! Esas cosas, pues, yo no quería meterme, pero es que no me ha dado opciones. No me da opciones, porque no me da tiempo a esquivarlo o a evitarlo, ¿no? Venga. Coño, pues ya está. Venga. Epa. Monsieur de la Ser. Me excuse. Me he equivocado. Ostras. No me he equivocado de carruaje. Lo que necesito es verlo desde lo alto. Venga, pues ya se supone que tenemos que ir a la catedral. Venga, vamos a subir por aquí. Es el único defecto que realmente le veo. Es que desde fuera parece todo muy más suave, mucho más fluido, pero manejándolo se maneja estúpidamente mal. Estúpidamente mal. Ahora, eso sí, visualmente y demás es perfecto. Vamos, a mí me encanta. Es más suave, parece más orgánico, ¿no? Realmente más realista lo que viene siendo la subida. Sin embargo, el hecho de intentar manejar, si yo, por ejemplo, me quiero ir o a izquierda o a derecha, eso se hace terriblemente complicado. Venga, vamos a subir aquí arriba y vamos a ver la primera atalaya. Oh, ahí está. La primera atalaya que vamos a descubrir para mirar. Uy. Parte del mapa de París. Porque se supone que estamos en París, es que no lo sé. Obviamente no, ¿no? Es ese de ahí. Y esa es Elise. A ver, ¿dónde caigo? Busca la galería. ¿Me está indicando? No, ¿no?
Pues sí. Busca la galería inferior. Descendiendo por ahí, ¿no? ¿No? A ver, ¿dónde que tengo que...? Ah, coño, si está aquí delante mía. Estaba yo buscando más en la calle. Estaba buscando en la calle, pero no, no, no estaba ahí más abajo. A ver, vamos a ver lo de la galería inferior. ¿A qué se refiere? ¿Coño? Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Pero ¿dónde está? ¿Por aquí? Ah, ¿es esto? No, no, sí. ¡Hala! Lo sabía, tío. ¡Ah! Tío, tío, con pistola eso no vale, ¿eh? Venga, vamos a huir. Uy, tío, mira, mira, mira la sangre del brazo. Qué guapo, tío. Venga, desincronizado a ello. Y a ver por dónde yo me escondo. Joder, me quiero esconder. Vamos a ir por aquí. No creo que falte demasiado para despistarles del todo. Lo estoy intentando despistar por correr, ¿sabes? Es decir, lo que habéis visto. No, 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 no he querido esconderme. Bueno, no, no es que no haya querido esconderme, es que no he podido, ¿vale? Vale, vista de águila. Pulsa V para usar la vista de águila y localizar a los guardias y demás. Vale, perfecto. Camina entre la multitud para pasar. ¿Por aquí? ¿Quizá? ¡Basta! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! ¡No pasarás! Estoy aquí camuflado, ¿eh? No me puedes ver, que estoy aquí camuflado. Pasa de mí. Nada, nada. Vale, guay, 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 guay. Entonces vamos a ir por aquí, a este otro grupito. ¿A dónde tengo que ir realmente? Allí, al 50, a 56 metros. Vamos por aquí rápido. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Ahí están los guardias. ¿Dónde? Vamos por aquí. Mira, ahí hay otro guardia. ¿No? A ver. Aquí hay un guardia. Y coño, ¿y el de allí del fondo no me lo marca? Vamos a ver, vamos a tirar por aquí. Y aquí. Estoy aquí hablando con esta señora. A mí me dejáis en paz, ¿eh? A mí me dejáis en paz. Se supone que ya me puedo mover, ¿o no? Vale, esa es el guardia. Cubrirse. Ahora, en cuanto se vaya a dar la vuelta... Ahora, en cuanto vuelva el guardia para allá, me meto yo en la... Ahí, ¿dónde está? Sí, me tengo que meter por esa puerta. Ven, mira, por aquí. Vamos, corre. Vamos por aquí. ¿No? ¿Nos quedamos por aquí otra vez? ¿O no? ¿Dónde está el guardia? El guardia está ahí. Vale, vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy hablando con estos caballeros efusivamente. Espera, no puede andar lejos. Hala, fuera.
¿Puedo ver a través de las paredes? No, ¿no? No, es simplemente era para marcar. Es para marcar por dónde debo de pasar. Vale, 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 vale. Por aquí no hay guardia. Un lugar muy refinadillo, ¿no? Y una reunión muy, muy selecta. Encuentra a De La Serre. ¿Por aquí? ¿Puedo pasar o no? Ah, no, espérate, la vista de águila. Mira, pues así que sí que atraviesa la vista de águila las paredes y demás, porque ahí hay guardias. Vamos a ir por aquí. Vamos por aquí. Y utilizamos la vista de águila a ver si encontramos De La Serre por aquí. No. La deuda nacional, ya inmensa cuando ascendí al trono. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué demonios están? Vale, vamos a utilizarlo por aquí. Mira qué cantidad de cabezas, ¿eh? Tú sabes el motor, lo gráfico, cómo han tenido que mejorar para tener a tantísimos NPCs, personajes, dentro de una misma saga, tío. Qué bueno. Es que impacta, tío. Yo no sé, pero no recuerdo un juego. Vamos a ver por aquí. Vamos a acercarnos por aquí. Tío, ¿dónde está De La Serre? A menos que lo expliquen, ¿no está? Vuestras voces sabias y moderadas. Encuentra De La Serre. ¿Aquí? Por fin. Estoy profundamente convencido. Ahí está, vale. Otra vez estos dos deben de haberme seguido desde la hacienda. Que han renunciado a sus privilegios pecuniarios. Uy, uy. Vamos a ir por aquí. Mi gran esperanza. ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? Bueno, bueno, podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡Va por él, Hugo! Pues supongo que no. Pues no. ¡Déjalo, Hugo! Pulsa E para parar los ataques, pero es que... ¡Cuidado, Tarugo! Vamos a ver. Listo para ti. Ahora no te ayudará el ricacho. Qué guay, tío. La verdad es que está genial, ¿eh? No es tu día, Víctor. Abrid la puerta. Por ustedes, caballeros. ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Huir! ¡Uy! Mira, los guardias en azul son la policía. Si atacas o matas a alguien en su campo visual, atacarán. O sea, que como hemos estado en su campo... espera, hombre, yo debo de huir mejor. Aparte de que es que tienen pistolas, tío, y hacen esas cosas, como disparar. Y no me apetece, no me apetece ser disparado, ¿vale? Entonces vamos a ir por aquí. Ahora sí que vamos a huir y a ver si podemos encontrar un lugar donde camuflarnos, tío, porque no consigo yo realmente camuflarme bien. No sé dónde realmente. Ya no podré volver a entrar. Me encontraré con ellos en casa, supongo. Pues chicos, recuerdo completado, los estados generales, ya lo hemos terminado, ¿de acuerdo?
Entonces lo vamos a dejar por aquí. Bueno, espero que os haya gustado lo que son. Mira, a ver, desafío, ataques desbloqueados y ataques esquivados. No sé si es que no lo hemos hecho. Esquivado sí lo hemos esquivado. Pero bloquear creo que no. Porque lo que me hacía era guardar la espada. Es que me estaba guardando literalmente la espada. En vez de parar estaba... Bueno, yo qué sé, una cosa rara. Chicos, lo dejamos para el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Un placer, hasta luego.